Bueno, primeramente quisiera agradecer al comité organizador de este evento por habernos invitado a compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos estado teniendo en el Consejo Regulador del Tequila y, por supuesto, con un grupo de colaboradores que en sinergia con el sector hemos ido avanzando en el conocimiento y sobre todo el tema de hoy de la situación fitosanitaria de las principales regiones productivas del cultivo del agave azul tequilero, el agave tequilana Weber variedad azul. Miren, esta es la planta de agave que normalmente tenemos en las plantaciones comerciales. Desafortunadamente, a través de 17 años, hemos empezado a tener una serie de problemas que han venido afectando a estas plantaciones. Han sido enfermedades que han puesto en crisis este sector, acompañados de un grupo de insectos dañinos, principalmente el agave, digo, el picudo del agave. Para hablar un poquito y conocer cómo sabemos cómo ha evolucionado esta sanidad en el cultivo, voy a empezar señalando que en 1997, como lo han comentado varios de los ponentes, comenzamos a tener un problema climatológico, el cual marca un estrés en las plantaciones y de ahí se desequilibra, o más bien se pierde ese equilibrio entre la planta y algunos de los microorganismos que estaban cohabitando, en este caso patógenos que producen enfermedades y algunos de los insectos que se alimentan de estas plantas. En sinergia con la academia y con algunas otras instituciones, se hizo un monitoreo en el estado y ese monitoreo dio los siguientes resultados. Principalmente comenzamos a mantener y a observar que teníamos regiones con una incidencia menor al 10% de enfermedades, pero también regiones clásicas, tradicionales, donde el tequila había evolucionado y tenía aproximadamente de un 10 a un 20 y de un 20 a un 30% de incidencia de algunos de estos patógenos que más adelante iremos comentando. A través del tiempo, no es que no se hayan tratado de hacer medidas preventivas, de hecho, este grupo de personas que colaboraron en ese monitoreo en 1997 sugirieron medidas preventivas, dado que empezábamos a conocer exactamente a estos patógenos que estaban dañando al cultivo. Pero pasados 14 años, vimos en otro monitoreo que realizó también el Consejo Regulador del Tequila en sinergia con el Gobierno del Estado y la Academia, que la situación había cambiado. Y esta situación pues nos mostraba exactamente que las regiones de mayor producción o superficie de estas plantaciones estaban en una incidencia mayor al 40%. Alguien no estaba haciendo bien las cosas. Sin embargo, quiero remarcar que algunos de los municipios de Los Altos y de la Ciénega se mantuvieron a un nivel de incidencia del 10 al 20%. Algo estaban haciendo bien estos productores, entonces teníamos que recurrir a conocer qué es lo que estaban haciendo. Bien, teniendo en cuenta este monitoreo del 2011, en mayo del 2010 a mayo del 2011 se estimó una pérdida de 40 millones de plantas, el consumo anual de la industria tequilera. Esto tuvo un costo de 1.635 millones de pesos y afectó a todo el sector. Desafortunadamente, esta situación también sigue caminando con nosotros gradualmente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente existen potencialmente allá afuera todavía más de 90 millones de plantas que son susceptibles a enfermedades, a estas enfermedades que ya las mencionaré, y
al daño de estos insectos que han venido causando esta problemática. Y que gradualmente estas plantas se irán perdiendo, causando una pérdida de 3.679 millones de pesos, además de lo que no se pudo producir en ventas, ¿sí?, en la producción de tequila. Bueno, las principales enfermedades que atacan al agave tequilana Weir variedad azul es la marchitez del agave causada por un hongo, Fusarium noxisporum, la pudrición del cogollo, pero es una pudrición de cogollo seca causada también por el género Fusarium, no conocemos a la especie todavía, pero ese es el efecto que tenemos en las plantaciones. A una pudrición de cogollo blanda, causada por una bacteria anteriormente conocida como Erguinia carotobora, ahora Pectobacterium, no estamos seguros de la especie, pero ustedes pueden ver exactamente el daño que causan las plantaciones, completamente desintegrándola a las plantas en su totalidad, pero afortunadamente la naturaleza es agradecida con nosotros, y miren, todavía hay sobrevivientes, ¿no? Para todos aquellos mejoradores que estén interesados. Y la tercera enfermedad en importancia es la mancha gris o tizón foliar causada por Cercospora agavícola. Estas son las tres principales enfermedades que venían y que siguen aquejando al agave en nuestras plantaciones. Sin embargo, vienen acompañadas por un daño que causa principalmente el picudo del agave, Escifosporus acopuntatus, el cual ha sido bastante estudiado por el Colegio de Postgraduados y también por el expertise de muchos de los expertos de la industria del tequila, a los cuales estamos muy agradecidos. Debido a esta situación, el sector, a través del Consejo Regulador del Tequila, se tuvieron que hacer varios convenios para tratar de lidiar con esta situación. Y uno de esos convenios se hace con el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y a través del Sistema Nacional de Seguridad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en la cual se establece una campaña fitosanitaria para este cultivo. En las zonas de dominación de origen, exactamente para tratar de regular, ¿sí?, saber y conocer orígenes y situaciones actuales de las enfermedades y del insecto más importante en el cultivo. Dentro de los objetivos de este convenio fue determinar la distribución de las principales plagas del agave en las regiones del estado de Jalisco, como también en regiones productivas de las zonas de denominación de origen de otros cuatro estados, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas. Pero hoy vamos a hablar del estado de Jalisco, que ha sido el estado más golpeado por este tipo de patógenos. El segundo objetivo de este convenio fue el de establecer medidas de manejo que favorecieran el aislamiento o la disminución de la plaga. El tercer objetivo era erradicar oportunamente los focos de infestación de las plagas de agave, ya sea eliminando vía jimas fitosanitarias o definitivamente destruyendo esas plantaciones. Estamos en la fase de eliminación de plantas infectadas dentro de la plantación. Todavía no se ha actuado en la erradicación de plantaciones. Definitivamente, pues el gobierno federal no va a actuar sin el consenso del sector, ¿verdad? Esto va a llegar a su tiempo, tiene que haber una formación de profesionales fitosanitarios acreditados que constaten que en realidad los porcentajes de infestación en esas plantaciones son un foco de infestación o un foco de riesgo. Otro de los objetivos, pues definitivamente en estas campañas donde participa Senasica, pues es lograr exactamente contar con zonas libres de
estas enfermedades o estos insectos dañinos o bajar su prevalencia, lo cual nos indicaría que estamos tomando medidas acertadas para llegar en buen fin y mantener exactamente nuestra producción en campo como la producción de tequila. Otros de los convenios que se establecieron y que también son muy importantes, no nomás era saber qué situación teníamos allá afuera, sino cómo debíamos conocer o cómo podríamos conocer a nuestros enemigos. Y para esto se hizo un convenio con la Fundación Produce Jalisco, en la cual pues intervienen también la Academia, el Consejo Regulador y el mismo Senasica para procurar desarrollar tecnologías orientadas a mejorar los sistemas de prevención y control de enfermedades del agave tequilano. El objetivo principal de este convenio era caracterizar exactamente el desarrollo del riesgo fitosanitario de las regiones productivas en el estado de Jalisco, como también gradualmente llegar a los otros estados de denominación de origen, acorde a cada problema. Es decir, cuando vimos los mapas pasados, pues veíamos que coloreamos todo el municipio de Tequila en rojo, ¿verdad? Pero no todo el municipio está sembrado de agave. Teníamos que empezar a trabajar en dimensionar dónde estaba ese problema. Y ustedes están viendo exactamente un mapa del 2013 de la mayoría de las plantaciones que actualmente existen, ¿no? Más las que se registraron en este 2014. Pero este es el mapa en donde se observa las principales regiones, estamos igual, la región de Los Altos, la región de La Ciénega, la región de Valles y la región sur, donde se viene distribuyendo la gran mayoría de las plantaciones en el estado de Jalisco. ¿Cuáles fueron los métodos que se utilizaron? Bien, se seleccionaron 5 regiones productivas del estado, fueron muestreadas en función a su epidemiología de enfermedades más importantes, de las que acabamos de mencionar, así como de la dinámica de la población del picudo, con la finalidad de cuantificar los porcentajes de incidencia de cada uno de ellos. Los procedimientos fueron sencillos, un muestreo fitosanitario de enfermedades, las 3 principales, marchitez del agave, pudrición del cogollo y mancha gris, bajo un método del 5 de oros, donde los técnicos auxiliares se establecían en las unidades de producción en 5 puntos o cuadrantes para exactamente hacer una submuestra de un grupo de plantas al azar, seleccionadas al azar, que nos dijera cómo estaba la situación en ese cuadrante. Cuadrante 1 se muestreaban 30 plantas, cuadrante 2, 20 plantas y así los 5 puntos hasta obtener 150 plantas por cada unidad. Otro de los procedimientos que se hizo fue el trampeo, exactamente con la colocación de trampas, 3 por hectárea, y la cuantificación de los picudos cada 15 días. Otro de los procedimientos a donde queríamos llegar es exactamente el mapeo. Queríamos exactamente lo que el sector nos estaba pidiendo. Oye, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me veo? ¿No? Porque yo estoy viendo a todo el municipio de Tequila, pero no me estoy viendo yo. ¿Dónde estoy mi plantación? Una exigencia que tuvimos que trabajar con otros especialistas de informática para poder llegar en colaboración con fitopatólogos, fisiólogos y todos aquellos que estaban interviniendo para poder llegar a generar los siguientes mapas. Primero, y lo hicimos en 2 plataformas, en el sistema de informática de campañas fitosanitarias del Senasica y en el sistema de información geográfica estadística del Consejo Regulador. Lo que se hizo fue exactamente tomar todas las plantaciones que se registran en el Consejo Regulador del Tequila, ¿sí? Todas ellas georreferenciadas, se muestrearon y se tomó el padrón de riesgo sanitario y se estableció
en el mapa, un mapa geográfico nuevamente del estado, y vamos a comenzar a ver algunos de esos resultados que en realidad es lo que queríamos mostrarles a ustedes sobre esta situación fitosanitaria. Bien, en el mapa 1 vamos a ver el diagnóstico o la incidencia de la marchitez del agave representada en el sector agavero en toda su esplendor. Es decir, ¿cómo lo vemos? Pues entre regiones hay solamente una incidencia de casi el 5%. Para nosotros es muy bajo, ¿sí? Y pues eso nos demuestra que la gente y los productores han venido trabajando en esas prevenciones que se han sugerido. Sin embargo, hay que mencionar que desgraciadamente ahí hay algunas plantaciones, es decir, a nivel de plantaciones comenzamos a tener algunos focos rojos que deben de ser atendidos y entonces ya lo podemos ver a nivel de marchitez del agave. Como vemos aquí hay dos regiones, la región de Los Altos, principalmente Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Ayotlán, Atotonilco el Alto, Tototlán, parte de Tepatitlán, los más afectados en esas regiones. En el caso de Valles, tenemos Amatitán, tenemos Tequila, Ostotipaquillo y algunos pequeños focos en diferentes partes de esa misma región. Es decir, hay productores que están haciendo su trabajo fenomenalmente, haciendo esas jimas fitosanitarias, eliminando esas plantas que están dentro de sus plantaciones, pero hay otros productores que no lo están haciendo. Y estamos teniendo exactamente esos focos de infestación. Bueno, este es el mapa que tenemos exactamente para la marchitez del agave. Ahora vamos a ver el mapa de la distribución de la pudrición del cogollo. Recordemos que esa pudrición es causada por dos tipos de patógenos, un hongo, un fusarium y una bacteria, una pectobacterium. ¿Cómo está esa situación en Jalisco? Bien, parece ser que ya está. Este exactamente es el resultado del muestreo. Solamente aparecen las plantaciones donde hay afectación, es decir, aquellas donde hay un porcentaje menor al 10%, que son las plantaciones en verde, y las que nos preocupan es exactamente las que están coloreadas en rojo. Y como podemos ver nuevamente, donde hay una amplia concentración de agave es donde más aparecen estas enfermedades. Y es en Los Altos donde tenemos un problema grave, principalmente en Arandas, muy grave, lo vemos, y con frontera en los límites de Ayotlán y Atotonilco el Alto, tenemos en San Ignacio, tenemos en Tototlán, y miren, La Barca también hay un punto, y no es un punto, es un grupo de puntos de plantaciones que causan y que agrandan ese punto. Y miren qué buen trabajo ha venido desarrollando Valles con su trabajo exactamente de prevención, jimas fitosanitarias, eliminando esas plantas enfermas dentro de sus plantaciones. Bien, la incidencia es baja y esto ha sido siempre, ha sido una enfermedad que en su conjunto ha sido baja entre regiones. En el caso del diagnóstico de mancha gris o tizón foliar, esta enfermedad ha sido muy localizable en la zona de Los Altos, tal vez por las condiciones climatológicas que la enfermedad siempre requiere. Tardes y noches frescas, mañanas con rocío, días asoleados, ¿sí? En un constante exactamente desde noviembre hasta marzo. Y esto es lo que el muestreo nos da. Dos municipios y siempre rozando otros municipios, que es Arandas y Jesús María. Sí, tenemos que decir
que esta enfermedad que ha sido muy propia de Los Altos, la hemos comenzado exactamente a mover para otras regiones. Todavía sus porcentajes son bajos, pero sin embargo esto es de mencionarse porque tenemos que también trabajar con ella. Finalmente me gustaría hablarles sobre el diagnóstico exactamente de cómo está ese mapa del picudo en nuestro estado. Y vean, pues el picudo está en todos lados. Definitivamente es un insecto que en algunos municipios destaca, como es donde se acumula más agave plantado, y tenemos todo lo que son los municipios de la Ciénega, como Totonilco el Alto, Ayotlán, Arandas en Los Altos, Jesús María, y en Valles, en el caso de Amatitán, Tequila, Ostotipaquillo, también tenemos cruzando el cerro en una parte más húmeda, en Agualulco el Mercado, San Juanito Escobedo, y en el sur tenemos algunos puntos en Zacualco y en Gómez Farías. Pero como ven, en verde también encontramos poblaciones menores a 25 picudos en total por predio. En este muestreo, en rojo nos muestran picudos mayor a 100 picudos capturados en predio, pero llegan hasta 300, 320. Entonces, esto es grave, dado que el picudo lo podemos ver todo el año. Algunas de las enfermedades como cercóspora, mancha gris en Los Altos, la comenzamos a ver también durante el año, pero más durante el tiempo invernal. Bien, como conclusiones me gustaría mencionar que aunque las tres enfermedades en general se encuentran en todas las regiones de producción de agave tequilana en el estado, es la marchitez del agave causada por el hongo Fusarium noxiosporum la que tiene mayor incidencia, como lo vimos en el mapa. Esto nos ayuda más a conocer exactamente cuando estamos hablando de enfermedades. ¿Sí? Ahora con esta nueva técnica de estar mapeando de esta manera y mostrando la incidencia, podemos llegar inclusive hasta los productores. Nosotros podemos mostrar en esos puntos rojos qué predio, dónde está localizado, quién es el productor, qué superficie hay. Y si queremos meterle más información, inclusive hasta el manejo que probablemente se esté haciendo. Pero esto lo estamos obviando porque tiene que ser el gobierno federal quien tome esa iniciativa. Nos van a disculpar por Bien, quería mencionar que los niveles de incidencia de las enfermedades entre regiones son bajos, ¿sí? Ya lo vimos. Sin embargo, a nivel de predios son tan altos que representan un riesgo fitosanitario que definitivamente deben de ser atendidos. Es decir, nuestra autoridad, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, y sus organismos deben de comenzar a actuar, si no, esto se va a convertir en un caos. Otra de las conclusiones que tenemos es que con respecto a la dinámica poblacional del picudo del agave, es importante señalarles que en todos los municipios monitoreados se reportó la presencia del insecto en las plantaciones, o sea, siempre encontramos picudo. Lo interesante de esto es que en la mayoría de estos predios, con alta presencia de picudo, también se observó una asociación positiva entre estos insectos en plantaciones con alta incidencia de enfermedades. Lleva una congruencia, pero no lo habíamos analizado de esa manera, porque también vemos picudo en plantaciones donde no hay ninguna planta enferma. Pero la gran mayoría, o sea, de los más de 100 los encontramos en plantaciones enfermas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos exactamente, si queremos a bajar los niveles de picudo, pues también tenemos que tratar de bajar los niveles de infección que tenemos en las plantaciones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y estamos pues para cualquiera de las preguntas o dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias.